En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5,000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Para nosotros es un verdadero honor ser parte de su familia. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que usted debe estar muy pendiente en la primera parte. Traemos a expertos en el tema de franquicias, quienes nos van a orientar y nos van a ayudar a conocer un poco más sobre este importantísimo tema, usted que tiene un negocio. Y en la segunda parte, hablaremos con representantes del Centro de Exportación e Inversiones de Nicaragua, CEIS. Traemos a su gerente general, quien nos va a explicar cómo las pymes pueden prepararse para exportar. Así que este programa va a estar muy interesante, amigos televidentes, no se lo pierdan. Esto y muchísimo más al regresar de la pausa. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5,000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Amigos televidentes, le damos la más cordial bienvenida a Gabriela Fornos. Ella es directora de propiedad intelectual, y a Bill Ramírez Mayorga, es abogado asociado del bufete de abogados Central Law Nicaragua. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos para compartir sobre un tema muy importante aquí con la familia de AmCham. La verdad es que es un tema que nos ha llamado la atención casualmente en un evento que tuvimos anoche, y nosotros en AmCham con Embajada Americana estamos trayendo gente inversionista acá a Nicaragua que están interesados en traer su franquicia a nuestro país. Entonces es un tema bien importante, pero lo que queremos es hablar con ustedes que son expertos en este tema en Central Law Nicaragua, hablar sobre qué son realmente las franquicias. ¿Qué es una franquicia, Gabriela? En definitiva, muchos cometen el error de creer que una franquicia es un simple contrato o es un mecanismo de negocio desconocido y ajeno a su realidad. Pero la franquicia es un modelo de negocio exitoso que ya ha sido probado como tal. ¿Y por qué hacemos el énfasis en el exitoso? Pues bien, este modelo le permite obtener grandes ventajas tanto al franquiciante como al franquiciatario, desde la persona que cede el uso de la marca hasta el conocimiento de cómo administrar la empresa, hasta la persona que la está recibiendo, que tiene la oportunidad de innovar y emprender en un negocio que ya está probado.
¿Aprobado cómo? O sea, esa parte es la que nos gustaría también ahondar un poquito más. ¿Cómo yo sé cuando mi negocio ya está listo para ser franquiciado? ¿Qué tengo que hacer yo? Existen varios requisitos que necesita cumplir una empresa para ser franquiciable. Entre los principales está el tener un concepto de negocio definido. Eso es ya saber en qué se especifica, en qué se concentra, qué mercado tiene y lo que es tener una marca. Marca, me hablas cuando tenés una identidad propia, por así decirlo. Por ejemplo, si tu comida es de tu restaurante, si es el caso de restaurante, es comida 100% típica. ¿Tenés un concepto definido? ¿A eso te referís específicamente? Sí, la marca en sí es el mecanismo en el que el consumidor identifica el producto o el servicio de la empresa. Es decir, además de lo que es el registro marcario, tenés que tener un trade dress o una imagen corporativa. Uh-huh. A través de esta imagen es que el consumidor se acerca a uno y se crea lo que es la lealtad del cliente. Exactamente, eso es bien importante, porque a veces pues hay muchas opciones, ¿verdad? Hay muchas parecidas, pero no, aquí me siento cómoda, este me gusta por cierta característica que el otro no tiene, o tal vez de comodidad de su local podría ser una característica, ¿no? Así es. No, claro, muy buen punto. Ahorita que mencionas lo de los requisitos y complementando un poco lo que dice Gabriela, cuando tenemos una empresa, debemos preguntarnos, ¿es mi empresa franquiciable? ¿Qué debo hacer para que esta sea franquiciable? Pensemos y respondamos en nuestra cabeza. Gabriela decía acertadamente que debemos tener una marca. La marca es, yo digo que es nuestro hijo, es nuestra cara. Es lo que nosotros presentamos al mundo, ya sea de un producto o un servicio. Y a nuestra marca tenemos aparte un mercado definido, que es lo que estabas diciendo vos, de que a la gente le gusta. Uh-huh. Pero ¿qué gente es? Pongamos de ejemplo una heladería. Tenés tu heladería, ¿a quién atrae una heladería? Principalmente a los niños. Exactamente. Entonces vos ya sabes de que tenés que ir a buscar. Cuando vaya a poner un nuevo local, una nueva heladería, una zona donde haya, qué sé yo, una escuela, un centro comercial o zona donde los niños vayan para poder ir a buscarlo a ellos. Aparte, el concepto, que es lo que vos decías de que les gusta la decoración, les gusta el diseño, les gusta cómo saben los helados. Es un poco de todo eso que se ha venido aprendiendo y desarrollando con el tiempo. Uh-huh. Aparte, hay dos cosas que son imprescindibles. Que la empresa en sí sea repetible y transmisible. Mira, esto significa de que no hay algún factor ni externo ni interno que impida poner mi heladería, que la tengo aquí en la oficina de 100% Noticias, en Granada, uh-huh, en Matagalpa o en León. Te voy a poner un ejemplo de aquello que no es franquiciable. Okay. Mira, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es mi deber hacerlo. La ciudad más bella de Nicaragua, el León. Tienes razón, estoy de acuerdo con Muchas vos. Gracias. Pero, en Riva, creo yo. Bueno, a ver cómo les van las Pomares. Entonces, en León, en la Plaza Central, hay un restaurante muy bonito, buena comida, buen ambiente, buenos precios, buena atención, todo lo que uno quiere. Pero lo que lo hace especial este restaurante es su posición. Está frente a la catedral, ¿verdad? Privilegiado. Tiene un lugar muy, muy privilegiado. Otro ejemplo, en la Torre Eiffel, en París, hay un restaurante allá arriba de la Torre Eiffel. ¿Qué pasa si usted pone o ese restaurante en León o ese restaurante en París en otro lado? Pierde un poco ese atractivo, ¿verdad? Claro. Ya no es lo mismo. O por ejemplo, en Río de Janeiro, en Brasil, hay un restaurante donde se compuso la canción de La Chica de Ipanema. Uh-huh. Esos son factores históricos que lo hacen único ese lugar. Exactamente. Y si lo pones en otro lugar, ya no es lo mismo. Entonces, cuando uno está pensando en franquiciar, debe considerar estos factores. Si tengo mi mercado definido, si tengo mi concepto, si es transmisible, si es repetible y principalmente el poder de mi marca. Okay. Sí, eso es bien interesante porque, como decís, pues en un lugar es histórico y va a ser siempre famosísimo y todos queremos ir a conocer y tomarnos la foto precisamente porque ahí fue donde se escribió. Pero si lo pones en otro lugar, el mismo restaurante con el mismo nombre, el concepto, pues no es igual porque ahí no se escribió una canción, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante destacar a nuestros amigos televidentes. En la opinión de ustedes, como expertos en estos temas, ¿creen ustedes que todavía los nicaragüenses tenemos miedo o hay cierta temor a franquiciar sus negocios? En Nicaragua todavía, desafortunadamente, hay un temor hacia lo que es innovar, hacia nuevas experiencias. Pero en el tiempo que tenemos nosotros viendo estos temas de franquicia, hemos descubierto que ya hay empresas, ya hay emprendedores, ya hay personas que están conscientes de que a través de la franquicia es posible emprender.
es posible expandir tu negocio y mejorar, tener más ganancias y simplemente ir para adelante. Yo creo que a pesar de que existe el temor, debemos de ir poco a poco perdiéndolo. ¿Sabes cómo se vence el temor? Poniendo los números sobre la mesa. Uh-huh. Cuando uno franquicia, lo que obtiene es beneficio, que es lo que importa. Hablemos de esos beneficios. Yo creo que también es un poquito desconocimiento. Uh-huh. Y eso es bien importante, asesorarse con gente como usted en estos temas, porque el mundo está avanzando uh-huh. muy rápido. Ahora, tienes que pensar como empresario de que si tienes un concepto y es bonito, es atractivo, pero si no te proteges con ciertas leyes o franquicias, a mí me gustó el concepto, yo lo puedo repetir, porque no hay ningún problema, no estoy quebrantando ninguna ley, ¿o me equivoco? Bueno, aquí no tenemos una ley específica que regule el contrato de franquicias, pero eso es un beneficio, porque como la franquicia es demasiado amplia, no, algo blanco y negro, uh-huh. y algo muy serio, no, entre más regulación, es como una camisa de fuerza que nos está autoimponiendo el Estado, y eso le quita cierto atractivo aquí en Nicaragua. Quizá Gabriela nos pueda hablar un poco más acerca del marco regulatorio en cuanto a marcas. Sí, con lo que decías de que podías repetir un negocio que te resulta atractivo y que te está totalmente desprotegido, tenemos que recordar que en Nicaragua ya está lo que es la ley de marcas y signos distintivos. Uh-huh. A través de esta ley y de toda la legislación marcaria, la idea es proteger al titular de la marca. Es decir, si yo ya creo mi empresa y yo ya tengo una marca y tiene un mercado, está registrada y está debidamente protegida, no solamente por mí como titular, sino por mis asesores especialistas en la materia, en ningún momento la ley pretende dejar en desprotección a esta persona. Es decir, si hay alguien que dice, ah, tu negocio es interesante, me gusta, voy a imitarlo, eso constituye una infracción debidamente regulada en nuestra ley de marca. Así que sí existe protección y normativa suficiente. Pero tenés que registrar esa marca. No basta como con un permiso de que tenés un negocio. No, tenés que registrar la marca. Exactamente. Sí. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Asesorarse también con los entendidos en este tema, porque yo puedo tener mi negocio, tengo permiso y todo, pero no tengo mi marca registrada. Así es. Que eso es un tema aparte. Más allá del registro, te comento que en nuestra experiencia hemos descubierto que hay personas que la registran y la dejan olvidada una vez que está registrada, pensando de que eso ya es suficiente protección. Uno tiene que, además de registrarla, darle una vigilancia continua para asegurarse de que no haya alguien que quiera infringir sus derechos. Ahora, una vez que la registra, ¿esto tiene un periodo de caducidad? ¿O eternamente está registrada? No, las marcas tienen una vigencia de 10 años, prorrogable por otros 10 años cada vez que se renueva. Cuando uno quiere franquiciar o tenés un negocio que quiere expandirlo más allá, ¿se puede asesorar con cualquier abogado? ¿Tienen que ser abogados específicamente especializados en este tipo de temas? Mira, la franquicia es un tema muy serio. Aquí estamos nosotros, pero detrás de nosotros somos un equipo compuesto de diversos profesionales. Abogados, quizás somos los que damos la cara, pero también tenemos, como compañeros y como aliados, tenemos a ingenieros, tenemos a mercadólogos, gente de publicidad, gente de finanzas, administradores, para que entre todos ese concepto que tiene, de nuevo con la heladería, la podamos replicar y garantizar la eficiencia operativa en León, en Granada, en Managua o en Costa Rica y en Honduras. Entonces somos un equipo. Me dice arriba el muchacho. Te puedo decir San Juan. Ok. Sí, la verdad de que es un tema bien amplio e interesante. Recuerdo que hace un tiempo ya, Central Lab, encabezado por su representante y socio, nuestro querido doctor Yalí Molina, trajeron a un especialista y ustedes ofrecieron una conferencia en AmCham para ahondar más sobre este tema, porque hay inquietud y hay muchísimas dudas que es importante esclarecerlas. Sí, en Central Lab creamos una alianza con Gallastegui y Armella Franquicias, que son los expertos consultores en México. Ellos tienen más de 30 años estableciendo sistemas de franquicias y a la fecha tienen más de 1,000 sistemas implementados. Ellos vinieron el año pasado a AmCham, donde tuvimos una excelente conferencia, tuvo muy buena aceptación el tema y estamos en planes de traerlo nuevamente el próximo año. Y hubo mucho interés de los empresarios y lo importante no es solo el interés, sino que materializar ese interés. Y es por eso que, aparte de traerlo, para tener reuniones privadas con interesados o conferencias en AmCham, en instituciones de educación o en cualquier otro lugar, aparte nosotros ya hemos venido desarrollando uno que otro sistema de franquicias con empresarios que han confiado en nosotros y que tienen la visión
hacia el futuro. Porque no es visión del futuro, es visión del presente, porque este juego ya nos está comiendo. Entonces, dentro de nuestras metas, el próximo año está realizar una feria de franquicias. Excelente. Es decir, mostrar lo que hemos hecho e incentivar a los demás a que den el siguiente paso, que no tengan miedo de que este es un método probado como exitoso. Sí, otra de las cosas es... hay otro tema también, porque aunque yo tengo mi negocio y quiero franquiciarlo, pero también puedo comprar franquicias. Esto son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, esa es la otra cara de la moneda. Mira, hay que fomentar el emprendimiento. Uh-huh. Digo yo que no hay que salir de la universidad con la cultura que voy a ser un trabajador. Yo quiero ir a desarrollar una idea, quiero ir a ejecutarla. Entonces, yo le veo dos opciones. Por un lado, tu negocio propio lo inicias, y por otro lado, una franquicia. ¿Qué pasa con un negocio propio? No es que lo esté descalificando ni nada por el estilo, sino que con un negocio propio usted tiene que recorrer la curva del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Tiene que, para empezar, desarrollar una marca desde cero, irla metiendo en el mercado, estrategias publicitarias partiendo desde cero, buscar esa aceptación. En cambio, una franquicia ya está aprobada como exitosa, ya alguien cometió los errores. Exactamente. Entonces, con una franquicia yo ya voy con una receta segura, y yo ya sé más o menos qué esperar. Solo depende de mí ejecutarlo conforme a los manuales y a las reglas establecidas para tal efecto. No voy a mencionar nombres porque creo y ustedes estarán de acuerdo, pues no es correcto o no. Pero aquí hay unos negocios en Managua, dos o tres que son de mis favoritos, pero creo que no están listos todavía o tienen ese miedo a franquiciar, pero que tienen un producto maravilloso. Soy fan de los dos, pero no veo que avanzan. Y por eso les comentaba de que sí existe el miedo, ¿verdad? Cuando ya los dueños están, tal vez pues no son tan jóvenes y dicen, no, pues está bien, así me gusta. Pero la importancia de franquiciar, por ejemplo, a mí me gustaría ver uno de estos restaurantes en León, pues para que no se... En León, en San Juan, en Riva. Me gustaría ver estos negocios, pero no se arriesgan, ¿verdad? A ir más allá solo con... Se están quedando con el negocio nada más acá en Managua. El temor definitivamente sigue siendo algo latente entre los empresarios, pero nosotros precisamente lo que queremos fomentar es que pierdan ese miedo, que se arriesguen a ir adelante. Aquí, como mencionabas, hay muchos negocios exitosos, grandes negocios que son muy buenos, tienen un producto que ya es aceptado entre la población. Exactamente. Entonces ya es perder el miedo y tomar el riesgo, asesorarse debidamente e ir adelante. ¿Cuánto dura el proceso para decir, me voy a arriesgar, quiero que ya mi negocio, ya me decidí, voy a franquiciar? ¿Cuánto dura todo este proceso? ¿Qué es el tipo de documentación que debe de tener un empresario? Mira, es todo un proceso, toma varios meses. Como decía Bill, lo de la franquicia no es tan sencillo como hacer o firmar un documento que ya está ahí. No, hay que implementar todo un sistema, desarrollarlo desde las primeras reuniones en las que se conceptualiza en qué consiste tu negocio, hasta llevarlo a los manuales, lo que es los contratos, el marco jurídico, y luego lo que es la investigación de en qué estatus está la propiedad intelectual. Ahora, ¿habrá un poquito de temor a decir, bueno, voy a invertir mucho tiempo, dinero en todo este proceso? Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena este tipo de conceptos nuevos, tal vez acá en Nicaragua. Ya tenemos franquicias acá en Nicaragua propia. Bueno, sí, tenemos TikTok, sí, por ejemplo. Y casualmente la desarrolló Juan Manuel Gallástegui, presidente de Gallástegui y Armella Franquicias. Exactamente. Y fíjate que bien interesante porque ellos llegaron a la oficina en Amchan, esto estoy hablando hace más de 10 años, y en la primera reunión que hubo de socios, como la que ustedes promovieron en nuestra oficina, fue que se vendió la primera franquicia. Si no me equivoco, fue en Estelivo, Matagalpa, uno de los dos. Y fue ella, y nació allá en Amchan, de una presentación igual. Ya les interesó muchísimo la idea, se pusieron a conversar y ahí vendieron la primera franquicia. Entonces, esas son las cosas bien bonitas e interesantes, ¿verdad? Porque hemos crecido con productos como estos, por ejemplo. Claro, la idea es promover lo nacional, todos los productos que tenemos, a nuestros empresarios. Adicionalmente, estamos en una época de una competencia feroz, atroz. Uh-huh. A Nicaragua no solo está viniendo inversión extranjera, sino que están viniendo cada vez con más frecuencia franquicia tras franquicia extranjera, de la que todos ya sabemos porque vivimos en la globalización. Vienen los McDonald's, vienen los Subways, vienen todo eso a inundarnos. Y el año que viene hay más. Y no solo eso. Viene más. ¿Usted sabía de que en los centros comerciales difícilmente van a aceptar a un negocio si no es franquicia?
Eso sea, ¿sabe por qué? Por la confianza que transmite la franquicia. Claro. En tal sentido, es cuestión de beneficio esto. Una franquicia te da mayor eficiencia operativa, uno se expande a un menor costo y sobre todo se extiende la presencia de la marca. O sea, es una situación de ganar y ganar a un menor costo. En cambio, si uno va abriendo de local en local, de local en local, siempre con la heladería, pues en cada posición, ¿qué significa eso? Tenés que buscar un local y arrendarlo. Tenés que contratar gente, pagarle las prestaciones sociales, su salario, sus impuestos, el seguro social, la DGI, la alcaldía. O sea, ya perdí la cuenta con tantos números. Entonces, hasta para la propia salud mental es más cómodo una franquicia. Es que esa era la siguiente pregunta, porque podría estar pensando un amigo televidente, ¿por qué voy a franquiciar si lo que puedo hacer es poner yo mi negocio en otra ciudad? Resulta muy caro eso. O sea, no estoy diciendo que no se pueda, sino que es más lógico. Yo le encuentro la lógica, mucho más lógica, a desarrollarte de esta manera la franquicia, que por donde lo veas es beneficio. ¿Qué estamos viendo ahorita, Ávila y Gabriela, en nuestros amigos televidentes? ¿Nos pueden explicar un poquito estas imágenes? Sí, estas imágenes son básicamente la publicidad que tenemos acerca de las franquicias. Ya que es un sistema que estamos implementando no solamente en Nicaragua. En Central Law precisamente creamos la alianza con Gallaste y Hermella Franquicia porque somos una firma regional. Nos conocen por estar en toda Centroamérica, además de Panamá y República Dominicana. Entre otras las imágenes, no sé si pueden darle el siguiente. Variar las imágenes. A ver si nos ayuda, Master. Sí, es que te quería enseñar que nuestra firma en Costa Rica, si puedes darle la siguiente, por favor. En nuestra firma en Costa Rica, creo que hay otra foto más adelante, nuestra firma en Costa Rica ha ido muy bien en Costa Rica, ya han trabajado en ferias, inclusive de franquicias. Entonces, se nos están yendo arriba los costarricenses, nuestros hermanos costarricenses. Ahí estamos viendo los proyectos a futuro, estamos hablando de los proyectos a futuro, y ustedes van a promover una expo franquicia acá. Casualmente eso que estás viendo en imagen ahorita, ajá, es lo que nosotros queremos hacer el próximo año. Perfecto. Ahí está el stand de nuestros asociados de Gallaste y Hermella Franquicias. Las fotografías eran de la expo franquicia que tuvimos este año en Costa Rica. Los expositores es Juan Manuel Gallaste y el licenciado Álvaro Molina. Entonces, ¿y ahí cuántos participantes fueron? ¿Ya ahí estaban en esa feria negocios con intenciones de franquiciarse o ya eran franquicias? De ambas. Ya teníamos incluso empresas con las que nosotros estamos trabajando que ya desarrollaron el sistema de franquicia y que querían ir para presentarles a los potenciales inversionistas lo que es su empresa. Nos falta mucho, muchachos, para que nuestros empresarios cambien de idea y vean los beneficios de franquiciar su negocio. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo, comenzar a encender la chispa, porque esto es algo en lo que creemos. Yo no quiero ver Managua ni Nicaragua plagada de restaurantes de comidería barata. Yo quiero ver franquicias de restaurantes nicaragüenses, a como está pasando en Guatemala y Costa Rica con restaurantes de su propio origen. Restaurantes, por decirlo más común, pero yo quiero ver el producto nacional salir adelante. Para eso hay que quitarnos el miedo y probar, aventurarnos con esto. ¿Qué tipo de negocios son franquiciables? O sea, hemos hablado mucho de restaurantes. Cuidado, y estamos cometiendo un error de encasillar las franquicias con restaurantes. Pero, ¿qué tipo de negocios? ¿Pueden ser todos el que a vos se te ocurra? ¿Cómo funciona? Todos los negocios que son repetibles y transmisibles, como comentaba Bill, podés encontrar no solamente restaurantes, sino hoteles, tiendas de ropa, de calzados. También una tienda, bueno, sí, ¿verdad? Si haces tu propio producto y creas una marca. Cualquiera, casi todo, como ustedes dicen. Prácticamente todo lo que es repetible. Lo que comentaba Bill, con lo que uno tiene que tener cuidado es con el personal humano. Nosotros mismos no nos podemos reproducir, pero sí podemos crear mecanismos para saber qué tipo de talento, qué tipo de personas son las que yo quiero que trabajen en mi empresa. Y así definir ciertos estándares. Mi querido doctor Yalí Monila dice de que esto es como un matrimonio. El éxito de la franquicia depende de que a los dos nos vaya bien. Es decir, claro, no es solo que yo le dé a usted la franquicia, sino que esté al tanto. Si tienes problema, yo te ayudo. Entonces, si a vos te va bien, a mí me va bien. Entonces, correctamente yo creo que esto es un matrimonio. La verdad es de que sí, y esa era una duda que tenía. Yo te compro una franquicia y vos listo, ya te desligás, ya este es mi negocio, porque ya no es tuyo.
¿Cómo funciona esta parte? ¿Vos siempre vas a estar pendiente, siempre vas a estar asesorándome o ayudándome, inspeccionando el local o no? Esto apenas empieza. En cuanto firmamos la franquicia, uno se va a aburrir de verme, porque vamos a estar ahí con inspecciones con cierta periodicidad, mensual, anual, o si no, cuando haya ciertos problemas en la interpretación de un manual o de un procedimiento, ahí vamos a estar. También vamos a estar, por ejemplo, hay algo que se llama comprador misterioso. Uh-huh. Para evaluar tu calidad, yo me voy a llegar sin avisar, yo como vestido como civil, por decir algo, okay, sin identificarme ni nada. Pedirte, por ejemplo, un salón de belleza, que es una franquicia, que me atiendan. Si yo veo que no me atienden conforme a los estándares, es un llamado de atención. Y por el contrario, si veo que está funcionando bien, una felicitación, una enhorabuena. Exacto. Sí, porque como vos, o sea, al crear una franquicia vos tenés ya muchos años de experiencia, ya te has tropezado muchísimas veces. Y la verdad es que al comprar una franquicia es más fácil para mí porque ya tengo toda tu experiencia y está disponible para que mi negocio florezca y se siga expandiendo. ¿Hay un límite de franquicias que vos podés vender o esto es ilimitado? Bueno, el cielo es el límite. Pero por principios de administración, uno debe saber crecer de una forma eficiente. O sea, no por el hecho de que ya tengo mi sistema de franquicia listo, voy a empezar a vender a todo el mundo, uh-huh, porque se me va a descontrolar. Entonces, debe ser un crecimiento con sentido. Eso es importante. Sobre todo cuando... Sí, me parece muy interesante, porque si tenés 200, por ejemplo, puedes monitorear esos 200. O sea, va a haber en algún momento en que tu franquicia va a perder calidad y eso no, esa no es la idea. El crecimiento siempre tiene que ser gradual, porque precisamente lo que se trata aquí es de proteger la imagen de la marca. No quiero que se la doy a 200 personas y ellos empiezan a desvirtuar la idea de mi negocio. Eso va a perjudicarlo. Así que se hace de manera gradual, midiendo la cantidad de franquicia que uno tiene y sobre todo, quién va a ser el franquiciatario que la va a adquirir. Esta persona tiene que cumplir con cierto requisito. Ahora, si al vender una franquicia, la persona que la compró no está cumpliendo con los estándares, ¿hay algunas restricciones, hay algunos llamados de atención legales que pueden hacer? Bueno, en el peor de los casos, esos son escenarios muy feos, pues, de que... Uh-huh. Procuramos evitar, porque lo que se busca es una relación armoniosa, que los dos ganen. Pero si se hace caso, hay sus mecanismos contemplados dentro de los contratos y todo eso. Entonces, si veo que estás haciendo una infracción, no estás haciendo algo que a mí me guste, yo te hago un llamado de atención. Si no lo enmendas, te hago otro llamado de atención. Si no lo haces, te aplico una pena, que nosotros dos ya la pactamos. No hay nada que pueda hacer. Incumpliste, una pena. Te puedo volver a aplicar otra. Pero si ya esta situación no se endereza, lo lamento. Hasta llegó nuestra relación. Es que es interesante, ¿verdad? Estar claro de cómo funciona una franquicia y lo más importante es contar con asesoría de abogados como usted, experto en estos temas. Porque a veces uno pues, te puedes meter a muy buenos negocios o a no tan buenos, tal vez porque no tenés la asesoría adecuada o no sabes cómo funciona o compraste algo y después resulta que están esos, no sé cómo les dicen ustedes, esos... ocultos. Compradores misteriosos. Los vicios ocultos. Los vicios ocultos, exactamente. Entonces, y no te diste cuenta o no te fijaste muy bien por la falta de información y eso es muy importante. Ahora, otra pregunta. La franquicia, si yo tengo mi negocio, sea cual sea, y viene una persona del extranjero, no hay ningún problema. O este otro proceso por las leyes de otro país. No, si el empresario quiere invertir en mi negocio. Sí, ok, yo tengo mi negocio acá en Nicaragua, ya es una franquicia, pero viene un cualquier empresario centroamericano y lo adquiere para ponerla en su país, sí, no acá en el mío. Igual puedes desarrollarla. La franquicia nosotros estamos hablando no solamente expandirla a nivel nacional, si tienes ya una empresa que puede ser reproducible en otro lugar, en otro país, excelente. Igual tienes que verificar lo que es la ubicación, como te mencionábamos antes, de que tengas un espacio privilegiado. Claro. No va a tener el mismo éxito. Exactamente. En otro lugar. Pero si se hace un estudio bien de a dónde, a qué mercado se quiere introducir, sí es posible. Al contrario, mejor exportar un poco de Nicaragua, darle un poco de Nicaragua al mundo. Claro, no, es excelente. Imagínate, yo me sueño ir a cualquier país de Centroamérica y que esté en un restaurante nicaragüense. Estar comiendo, ¿verdad?, un quesillo de verdad y no cualquier otra cosa que te ofrecen. Exactamente.
Exactamente. Bueno, muchachos, ¿tienen algún mensaje final, algo que nuestros amigos? El tiempo, pues, se nos va rapidísimo siempre en televisión. Nos quedaron muchísimos temas por fuera, así que están cordialmente invitados a venir nuevamente a seguir conversando sobre la franquicia, que es importante, amigos televidentes. Si ustedes tienen un negocio, pueden hacerlo franquiciable. Tienen muchísimas, muchísimas ventajas y muchísimas oportunidades en el mercado nicaragüense. No queden solo como un negocio solamente acá en Nicaragua, pueden ser en todo nuestro territorio nacional. ¿Algún mensaje final que ustedes deseen brindar a nuestros amigos televidentes? Pues nosotros nos gustaría dejarlos con el mensaje y la idea de que acá en Nicaragua tiene un potencial para crecer impresionante. Así que tenemos que ir poco a poco perdiendo el temor y procurando que nuestros negocios avancen. Dejemos el temor de lado y crezcamos, mejoremos. Presión de competencia. ¿Qué quieres ser? ¿Cazador o cazado? Entonces hay que dar el siguiente paso y no tener miedo, siempre y cuando sea con los asesores adecuados. Y para eso nos tienen a su orden en el Centro Lo Nicaragua. Muchas gracias, Margarita. ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Teléfono, correo electrónico, página web? Bueno, las oficinas están en el costado este del edificio BAC, contiguo a Don Pan Los Robles. La página es www.centralo.com. Ahí puedes encontrarnos, cualquier consulta en particular o si quieren agendar una reunión específica sobre discutir un tema, nosotros con gusto los recibimos. Así es, amigos televidentes, tienen toda la asesoría y la oportunidad, pues, de abogados expertos en este tema de franquicia y el respaldo, pues, de Central Law Nicaragua y abogados de gran trayectoria y experiencia como nuestro apreciado doctor Yali Molina. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía. Y antes, pues, de entrar con nuestra siguiente invitada especial, vamos a saludar a un fans que apreciamos muchísimo en este programa porque siempre está pendiente y él es don Cristian Peralta. Don Cristian, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de su programa y sus maravillosos comentarios y estar siempre, siempre pendiente. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, vamos, amigos televidentes, ahora con Patricia Ulloa. Ella es la gerente general del Centro de Exportación e Inversión. Ya la hemos tenido acá. Esta vez nos trae un tema muy, muy interesante, amigos. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de las capacidades de las pymes para exportar. Y esto va de la mano, pues, del tema que teníamos anteriormente. ¿Es posible? Ustedes tienen una pequeña empresa. ¿Es posible exportar? ¿Es posible expandirse? No se queden solo con el día a día, lo que se está haciendo, sino que hay muchísimas oportunidades y tenemos, pues, a gente como el bufete de abogados Central Law, que hablábamos anteriormente,
Ellos lo pueden asesorar, y también el CEI, están estas organizaciones que también tienen toda la herramienta y la información para apoyarlo a ustedes, amigos televidentes, a que su negocio crezca y, por supuesto, pues seamos un país más grande, más productivo, ¿verdad, doña Patricia? Así es, buenos días. Buenos días. Quiero agradecer, darnos la oportunidad de participar en el programa de AmCham TV. Para nosotros es importante dar a conocer las actividades que estamos desarrollando para el sector exportador y principalmente para la pequeña y mediana empresa. Justamente estamos evaluando de por qué las pymes no pueden exportar. ¿Pueden exportar las pymes? Claro que sí. Sí pueden exportar. Hay como un temor, ¿verdad? Tal vez, doña Patricia, que dice, no, yo soy pequeño, pues tengo un sí. buen producto, pero tienen miedo, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que vencer ese miedo. Sí, nosotros como agencias de promoción de exportación estamos ahí presentes para acompañarlas, para darles el asesoramiento directo, de darles a conocer cómo ellos pueden insertarse o ir poco a poco preparándose para la exportación. Entonces, estamos organizando un taller que le hemos llamado Proceso y Simulación de Exportación. El objetivo de este taller es hacerlo muy práctico para que las empresas puedan conocer cuál es el proceso en sí para exportar, pero también cuáles son los trámites y requisitos que debemos de ir cumpliendo poco a poco o paso a paso, porque el proceso requiere de ir por fase o por paso. Este taller es bastante práctico, lo vamos a desarrollar en 2 días, los días 29 y 30 de septiembre. La próxima semana. Ya es la próxima semana. El objetivo es preparar a las empresas que son potenciales para exportar, o también empresas que ya están exportando que quieren fortalecer capacidades internas. El primer día vamos a desarrollar, como te mencionaba, una capacitación en el cual dura todo el día de trabajo. Se va a iniciar con el proceso de definir cuál es el proceso de exportación. Luego, el tema de la tramitología y documentación, se les va a enseñar a las empresas a llenar todos los formatos que se requieren o que solicita las diferentes delegaciones públicas. En este sentido, todos los trámites que hay que hacer en el Centro de Trámites de Exportación, CETREX, en aduana, pero también vamos a estar acompañados con funcionarios, tanto del sector público como del sector privado, para que realmente conozcamos y llenemos esos formatos que se demandan al momento de la exportación. Es importante conocer la forma adecuada de hacerlo, porque a veces esto nos puede, si lo hacemos mal, nos lleva más tiempo y ahí es donde nos desanimamos, ¿verdad? Exactamente, porque no es solamente el tiempo, sino también el costo. Exactamente. Porque estos documentos que son llenados por el mismo productor, por el empresario, también son firmados por un abogado. Notariado, entonces el pago del abogado implica claro. un costo. Entonces tenemos que hacer las cosas bien desde un inicio y por eso pensamos en la empresa, pensamos en el productor que quiere exportar y nos colocamos nosotros en esa posición y es por eso que estamos brindando este tipo de capacitación que también está acompañado por una simulación de exportación que se realizará el día siguiente, el segundo día. Okay. Es un viaje a Puerto Corinto para que las empresas puedan conocer cuáles son las rutas que sigue su producto, los documentos que deben de ser entregados en el puerto. En este sentido, nos va a estar acompañando el responsable de puerto. Vamos a tener una conversación con él para conocer de los servicios que presta el Puerto Corinto.
De esa manera también tendremos entrevistas con algunos funcionarios, como te mencionaba, del sector público y privado, con relación al tema de logística, que está en definir con el cuál es el transporte idóneo para la carga que deseamos mandar hacia el exterior. Y así también como empresas de servicio que brindan financiamiento justamente para la exportación. Algunas empresas dicen, no cuento con financiamiento, y pensamos que el financiamiento es únicamente utilizado para el proceso de producción. No, el financiamiento también está ahí, accesible para hacer o para mandar esa carga a otro país. Entonces, tenemos que conocer. Lo importante de esto es conocer a detalle todo el proceso de exportación que esto lleva, desde que formalizamos la empresa en términos fiscal y comercial ante la Dirección General de Ingresos, y obtenemos ya el registro único, el RUC, y después, ¿verdad?, irnos preparando internamente, determinando el tipo de producto que queremos exportar, el mercado que queremos exportar, su precio, hasta llegar a tener un plan de negocio. Una vez que ya estamos preparados internamente, la empresa está preparada, pues continuamos el proceso, entramos a una nueva fase, y es la fase del llenado de todos esos requisitos y trámites que debemos hacer. Y luego, eso no finaliza ahí, continúa el proceso de exportación, porque hay que darle seguimiento a esa carga que nosotros mandamos hacia el exterior. Y hay documentos, tenemos que tener conocimiento y llenar los documentos que se solicitan para el seguimiento y monitoreo hasta que estemos seguros de que nuestro producto ya está en el mercado internacional. Sí, porque eso es bien importante. O sea, es básico. Usted puede sacar su mercadería de acá, pero no es que ya deja esa responsabilidad suya. Así sino es. Que hay que darle seguimiento para que nuestro cliente que lo esté esperando en el extranjero lo reciba en tiempo y forma de acuerdo a como ellos pues firmaron en el contrato por cumplimiento y responsabilidad. Exacto, y no quedar mal ante nuestros compradores. Exactamente. Porque corremos el riesgo de perder el contacto comercial que es tan valioso para nosotros. Una vez que si perdemos o ganamos ese comprador, pues eso nos va a asegurar nuestro futuro, el incremento de nuestras exportaciones a través de las ventas en el mercado internacional. El proceso continúa ahí con el tema de la negociación, y es ahí donde tenemos que firmar un contrato de compra y venta internacional, que a veces nosotros exportamos y no firmamos ningún documento. Y ahí es donde el productor pierde, porque deposita mucha confianza, le da toda la confianza, ya sea al intermediario o al comprador. Claro. Entonces es importante conocer cuál es la estructura de un contrato de compra y venta y los medios los instrumentos que se utilizan para poder hacer esa transacción comercial en términos económicos. Ahora, ¿ustedes tienen un perfil específico de las personas que pueden asistir a este taller? Sí. De hecho, estamos invitando al sector productivo exportador, empresas con potenciales exportadoras que sean potenciales o que ya están exportando, porque justamente tenemos ya en nuestra lista de participantes empresas que son exportadoras y sin embargo están participando en este evento porque quieren fortalecer capacidades internas. Claro. Entonces es abierto, sea empresa nueva, potencial, que ya esté exportando, así como funcionarios que trabajen en las áreas de comercio internacional, docentes, son bienvenidos a poder capacitarse en esta actividad. Yo creo que es muy importante, como usted lo mencionaba,
si ya están exportando, pues fortalecer, tal vez hay algo que no estamos haciendo tan bien y esto nos va a ayudar a reforzar conocimiento, o funcionarios pues que no manejan todavía perfectamente cuál es la forma de hacerlo, es importante porque así ellos van a refrescar o a mejorar sus conocimientos en estos temas. Exactamente, además del refrescamiento, la actualización de algunos formularios que se han ido, han venido cambiando. Además, va a ser muy ejemplificado, vamos a impartir lo que son los requisitos y los trámites de exportación y vamos a tomar como ejemplo al mercado de Estados Unidos, que es un mercado bastante exigente, y para que los participantes conozcan de que cada mercado tiene sus propios requisitos y hay que cumplir los diferentes, digamos, llenado de o trámites que hay que hacer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse en este taller? ¿Simplemente llegar o hay que llamar o llenar un formulario? Sí, la persona que esté interesada puede escribirme a nuestro sitio web, que es www.sei.org.ni, o bien llamar a los teléfonos 2268-2112 con la señora Betty Moncada, que es la responsable de esta organización, de esta actividad, para consultar todos los preparativos, requisitos que hay que, porque cada participante tendrá que llenar una ficha. Ya, necesitamos conocer con quienes vamos a estar trabajando durante estos dos días, cuáles son los productos o los rubros que están interesadas las empresas para exportar, para su debido seguimiento y monitoreo. ¿Este taller va a ser en la oficina de ustedes? Este taller, bueno, el primer día de capacitación va a ser realizado en la sala de conferencia de la oficina del COSEP. Y el segundo día nos vamos a reunir en la oficina del Centro de Exportaciones e Inversiones muy tempranas horas, a las 6 de la mañana. Porque tienen que viajar, ¿verdad? Exactamente, porque ahí nos va a estar esperando un microbús para podernos trasladar juntos al Puerto Corinto. ¿Este es la primera vez que realizan este tipo de taller? No, en otros años ya lo hemos venido desarrollando, realizando. Sin embargo, en aras de ir mejorando este servicio, lo estamos ampliando a dos días. Anteriormente, solo esta actividad se desarrollaba en un solo día, pero como son muchas instituciones, muchos trámites que hay que hacer aquí en Nicaragua, localmente, pues consideramos que primero tenemos que sentarnos y conocer bien a detalle cuáles son todos esos requisitos y formularios, en especial para su llenado, y luego vamos a la práctica, vamos a ir al Puerto Corinto para conocer inclusive cuáles son esos obstáculos, retos que tienen las empresas al momento de hacer el embarque de su producto. Eso es importante porque van a estar platicando, van a tener la oportunidad de estar con autoridades, exacto, con quien podemos poner las quejas o quien nos puede ayudar o quien podemos hacer las sugerencias también para que nos ayuden y que sea pues para nuestros amigos productores, exportadores. Eso es un contenido valioso porque, como te mencionaba, eso incurre en costo. Entonces, claro, si nosotros estamos seguros de que nuestra carga cumple con toda la tramitología, pues vamos a pasar de una sola vez, vamos a continuar el proceso y no se nos va a detener en ningún momento nuestra carga en el puerto o en alguna de las instituciones que demande este tipo de trámite.
Ahora, ustedes también están haciendo siempre, están capacitando, y eso es muy importante para mantener actualizados a nuestros amigos productores. ¿Van a tener una actividad en Estelí? Sí, también, esta actividad es sobre una capacitación sobre denominación o norma de regla de origen. Vamos a realizarla los primeros días en la ciudad de Estelí. Nos queremos trasladar a las diferentes zonas departamentales donde están nuestras empresas productoras y exportadoras para facilitarle ese conocimiento que también es complementario al proceso de exportación y que está muy ligado al tema de la firma de los tratados de libre comercio. Importante. ¿Dónde va a ser esta capacitación? ¿Dónde pueden nuestros amigos televidentes de la zona de Estelí, sus alrededores, informarse para asistir? Sí, va a ser en un hotel de la ciudad en Estelí. De igual manera pueden comunicarse con nosotros para poder dar mayor detalle y puntualizar del hotel en que se estará realizando esta importante actividad de capacitación de igual forma. Buenas noticias, nos trajo hoy, entonces ya sean amigos televidentes de la zona de Estelí, pues, y sus alrededores, de que la capacitación reglas de origen, y esto pues va a ser en la zona de ustedes, y son temas que van a hablar sobre los tratados de libre comercio tan importantes que tenemos nosotros acá en nuestro país. Entonces es importante comunicarse con ellos para que se informen sobre estos temas, y pueden llamar, voy a repetir el número de teléfono, 2268-2112. Con Betty Moncada. Ella los va a ayudar, los va a asesorar y los va a comentar un poco más sobre qué son estas dos capacitaciones de las que hemos estado hablando el día de hoy, pues con doña Patricia Ulloa, que es la simulación de exportación, que es muy importante. Esto va a ser el 29 y 30 de septiembre, ya la próxima semana. Sí, jueves y viernes de la próxima semana. Pero todavía hay cupo, hay unos cuantos ahí. Sí, hay unos cuantos todavía. Perfecto. Excelente, sí. Porque yo estoy segurísima de que pues nuestros amigos televidentes van a querer informarse sobre estos importantes temas y sobre todo pues ir a Corinto y hablar con las propias autoridades de aduana, ese básico, ¿verdad? Y pueden despejar dudas y pueden, tal vez tienen algún comentario que hacerlo o alguna situación, y pues tienen una bonita oportunidad de ir con ustedes y asesorarse mejor, porque si ellos, con ayuda de ellos, pues van a optimizar tiempo y dinero, que es muy importante para ustedes, amigos exportadores. Exacto. Así entonces, es. La invitación, ¿verdad?, está hecha, doña Patricia. Muchas gracias. Sí, nosotros esperamos a que se nos sumen empresas que estén interesadas, aunque no estén exportando, pero sí va a llegar un momento en que van a tener que exportar. Sí. Exactamente, si tienen esa curiosidad, si no están exportando, pero tienen la inquietud, pues es importante ya ir poco a poco asesorándose cómo hacer este proceso para que se les sea más fácil y más económico, porque pues, aunque el tiempo se duplica el dinero a veces por falta de información, entonces pueden aprovechar desde ya si tienen esa inquietud cómo ir exportando y asesorándose pues con ellos. Voy a repetir una vez más el número de teléfono y el contacto para que ustedes puedan llamar, amigos televidentes. Es el 2268-2112 con Betty Moncada. Ella les va a ayudar y les va a dar muchísima más información. También en la página web tienen. Sí, también tenemos en nuestra página web, la invitación es abierta. Y lo que queremos con esta actividad es promover las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Queremos que nuestras pymes ya inicien esa exportación y que esta exportación sea también directa, porque muchas de nuestras empresas lo hacen de forma indirecta, a través de un intermediario, y eso pues incurre en costo, claro, en división de utilidades, y queremos que nuestros empresarios generen mayor utilidad para ellos mismos. Por supuesto, doña Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos estas importantes noticias para nuestros amigos televidentes. Y también, pues antes de finalizar, amigos, quiero enviarle un fuerte abrazo a una mujer maravillosa que yo admiro, y es doña Magdalena Fonseca. Gracias por estar siempre sintonizándonos, doña Magdalena. Un verdadero placer y una mujer que admiro y aprecio muchísimo de corazón. Amigos televidentes, y a usted agradeciéndole siempre su fiel sintonía, recuerden, en vivo todos los viernes a las 11 de la mañana con reprise el fin de semana. Que descansen. Thank you.
En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2,000,000 de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua.